Ya, pues ahora si se me cae el móvil, si tú dejas uno allí, los dos móviles allí se los van a perder. No, eso va a entrar nunca. Pero aunque vayas caminando, la colchoneta resbala, esto es estilo superviviente. Que esto es como superviviente en Maldivas. Vamos. Lo invento de los críos. No han llenado la cabeza, queremos venir y aquí vamos. El salvamento marítimo. ¿Veis? Han puesto esto como un parque acuático, económico no es, para nada, vale 20 euros, pero tiene el día entero, pero bueno, como aquel que dice algo que no va a hacer todos los días, ya la primera y la última. No sé, con el móvil en la mano, te he dicho que la dejes allí, tiene un pedazo de móvil y él con el móvil en la mano. Sí, sí, mira, ahí va, con el móvil en la mano. No sé, parece un socorrista. Te queda bien el chaleco, parece un socorrista. ¡Ey, que me moja el móvil, niño! ¡Ay, ay, ay, ay! Verás tú el móvil, que como se moje... Luego para restaurarlo cuesta. Lo voy a meter aquí en la funda, esta que te dan, manda la funda. Pero no me gusta porque no veo bien cuando estoy grabando. No, se ha dicho que lo deja allí, a no ser. Él encabezona, o te hubieran dado otra funda a ti. Al final hemos llegado, pero es que parece fácil, pero es complicadísimo. Se mueve esto un montón, o sea, me he sentido como superviviente, me encanta. Mi pobre cuñada va con Laila ahí detrás de la mano, las dos, con niños complicadillos. La verdad que no es cuestión de agilidad, sino que ya estáis viendo, hay viento, el mar se mueve, entonces por lo tanto todas las colchonetas se mueven. Mira, y vais saltando obstáculos, está muy bien. Y con los chalecos, obligatorio el chaleco, aunque sepas nadar. ¡Dime, Laila, venga, yo te espero aquí! ¡Vamos, ánimo! ¡Laila! ¿Qué? Mi marido, vamos, como si estuviera soltero. Él ahí a su bola. Como digo yo, algún día pasa algo, al primero se salva, ¿eh? Y si puede, me salvaría a mí. Ahí lo estáis viendo, mira. Ahí está. Que no puede ni con él, tiene que ayudarlo. Es que es complicado, de verdad. Tú lo ves desde la orilla, desde tu hamaca, y dices, pues esto es súper fácil. Pero que va, se mueve muchísimo. Y claro, los monitores, me ha dicho un chico que tienen unos calcetines especiales para estos colchonetas, que no se caen, ¿veis? Van con unos calcetines y se van como quedando pegados a las colchonetas, entonces claro, van súper bien. Aún así, mira, también les cuesta trabajo. No hay mucha gente, porque ya estáis viendo, económico no es. Somos 5 ahora mismo y se me han ido 100 euros. 100 euros que me ha dolido en el alma. ¡Olé, campeona! ¡La has logrado! ¡Qué bien! ¡Me ha dejado sorprendida! Pues lo juro, no sé ni dónde está mi marido, ni dónde está mi niño, ni dónde está mi niña, ni dónde está mi cuñada. Yo estoy aquí sobre la estupenda. La verdad, hay muchos monitores aquí, por lo que te van ayudando, porque es muy complicado, ¿eh? Le he pedido un monitor agua, porque es que tengo la boca seca y me va a dar un sofá. Necesito beber agua, no sé si me la van a conseguir o no. Yo lo he pedido. Yo intento siempre echarle cara a las cosas. A ver si, pero creo que no me traen agua. O tiene que ir hasta afuera y traérmela. En fin, lo que pasa es que este chaleco es un poco agobiante. Yo si no me quejo, no me quedo a gusto. Ay, me han traído agua, por favor. Necesito beber agua. Tengo la boca, madre mía, que no me gusta. Y no puedo continuar sin beber agua. He conocido a una chica de Senegal, súper maja. Yo me encanta hablar con todo el mundo, hemos estado hablando en inglés, aunque he de decir que me cuesta horrores, la verdad. Al no practicar el idioma, como que se te olvida todo. Tienes la teoría y demás muy clara, pero necesito eso, practicar muchísimo el inglés, hablarlo. Al igual que me he soltado con el tarilla, ¿no? Pues soltarme con el inglés, que es que no hay manera. Y es una pena porque, como dicen, lo llevamos estudiando durante muchísimos años en España y estamos ahí que no. En fin, no sé, digo, entre si aprendió el Darí y hablarlo, que me defiendo y demás, el inglés, porque si me sé la gramática, lo que es los verbos, los tiempos, todo, no sé, pero me cuesta muchísimo trabajo. Pues no creo que no veo a estos, ni me llaman, les da igual si estoy en vida o en muerte, creo que es que no veo. Menos mal que me traigo la caja de solo, lo juro, que me la iba a dejar allí con mi suegra. Si no me llego a traer la caja, estaría aquí ya, vamos, sin poder ver nada. Y en plan, y la de los supervivientes, madre mía, no sé cómo aguantan, de verdad. Yo a veces pienso que tiene que haber algo detrás de las cámaras, porque, wow, la condición física increíble de estas personas. Yo creo que el hombre se le ha olvidado, me ha dicho, sí, te voy a traer agua, pero al final no me va a traer agua, porque no sé ni quién es, y no lo veo por ninguna parte. ¿Os imagináis que ahora me lanzan desde un helicóptero una botella de agua? Ay, creo que sí me la trae. Hoy de verdad que me traen una botella de agua. Si es que yo, vamos. Gracioso, viene corriendo el hombre con la botella de la mano, con los obstáculos por allí. Por allí viene el hombre corriendo con la botella de agua. ¡Ay, qué guay!
Qué guay, qué guay. Es que no puedo más. Ay, que me están saltando aquí los niños y me voy a caer. Esto es una colchoneta donde estoy ahora mismo subida. Están saltando los críos, verás tú dónde voy yo. Tengo el móvil a mano, ¡ay, por Dios! ¡Que me caigo, que me caigo! Os lo juro, no sé ni dónde está mi marido, ni dónde está mi niño, ni dónde está mi niña, ni dónde está mi cuñada. Yo estoy aquí solo en la estantería. La verdad, hay muchos monitores aquí, por lo que te van ayudando, porque es muy complicado, ¿eh? Hay un yo que me he quedado en esta colchoneta y le he pedido un monitor a uno, porque es que tengo la boca seca y me va a dar mucho cuadro. Necesito beber agua, no sé si me la van a conseguir. Yo lo he pedido. Yo intento siempre echarle cara a las cosas. A ver si, pero creo que no me traen agua. O tiene que ir hasta afuera y traerme la. En fin, lo que pasa es que este chaleco es un poco agobiado. Yo si no me quejo, no me quedo a gusto. Ay, me han traído agua, por favor. Necesito beber agua. Tengo la boca, madre mía, que angustia. Y no puedo continuar sin beber agua. He conocido a una chica de Senegal, súper maja. Yo me encanta hablar con todo el mundo. Hemos estado hablando en inglés, aunque decir que me cuesta horrores, la verdad. Al no practicar el idioma, como que se te olvida todo. Tienes la teoría y demás muy clara, pero necesito eso, practicar muchísimo el inglés. Hablarlo. Al igual que me he soltado con el tarilla, ¿no? Pues soltarme con el inglés, que es que no hay manera. Y es una pena porque, como dicen, lo llevamos estudiando durante muchísimos años en España y estamos ahí que no. En fin, no sé, digo, con tres si aprendió el darilla hablarlo, que me defiendo y demás, el inglés, porque si me sé la gramática, lo que es los verbos, los tiempos, todo, no sé, pero me cuesta muchísimo trabajo. Os lo juro que no veo a estos, ni me llaman, les da igual si estoy en vida o en muerte. Creo que es que no veo, menos mal que me traigo la caja de solo, os lo juro, que me la iba a dejar allí con mi suegra. Si no me llego a traer las gafas, estaría aquí ya, vamos, sin poder ver nada. Y en plan, y la de los supervivientes, madre mía, no sé cómo aguantan, de verdad. Yo a veces pienso que tiene que haber algo detrás de las cámaras, porque, wow, la condición física increíble de estas personas. Yo creo que el hombre se le olvida, me ha dicho, sí, te voy a traer agua, pero al final no me va a traer agua, porque no sé ni quién es, y no lo veo por ninguna parte. ¿Os imagináis que ahora me lanzan desde un helicóptero una botella de agua? Ay, creo que sí me la trae. Hoy de verdad que me traen una botella de agua. Si es que yo, vamos. Qué gracioso, viene corriendo el hombre con la botella de la mano, con los obstáculos por allí. Por allí viene el hombre corriendo con la botella de agua. Ay, qué guay. Qué guay. Es que no puedo más. Ay, que me están saltando aquí los niños y me voy a caer. Esto es una colchoneta donde estoy ahora mismo subida. Están saltando los críos, verás dónde voy yo. Tengo el móvil a mano, ay, por Dios. Que me caigo, que me caigo. Pero está súper guay, de verdad. Nunca había hecho yo algo así, de saltar colchoneta. Y es como volver a tu niñez, ¿no? ¡Wow! Una pasada. Y mis niños súper valientes, me han dejado sorprendidísima. O sea, cada vez los veo más valientes. Por eso nunca, nunca, de verdad digo, hay que poner etiquetas a nadie. Y más de chiquitito, pero un niño que tenía más miedo, quizás. Pero que no sé por qué siempre está estipulado. Al año tienen que hacer tal. Sí, son como una estadística para que el médico y los educadores nos guiemos, pero es que no se puede encajonar a un niño o una niña y decir, oye, tiene tal. Las etiquetas son horrorosas. Y los niños cambian, y en mal ha pegado un cambio brutal, brutal, brutal. De no hablar, de costarle tal. Vamos, ahora, uy, me estoy quemando los pies, no lo podéis ni imaginar. Una barbaridad. Quema el sol un montón. Y como siempre, no encuentro la sombrilla. Encuentro la sombrilla. ¿Qué pregunta de marido? Va detrás. No sabes dónde está la sombrilla. Él va hablando con teléfono y yo no sé ni dónde está la sombrilla. Hay muchísima gente. Y sus sombrillas son iguales. Y yo para guiarme, la verdad que la orientación no es nada mío. Que no sé dónde está y estoy preguntando. Me ha ocurrido en el gimnasio que dicen derecha y ahora se va para la izquierda. Me oriento fatal. Digamos, con el escáner de coche igual. Yo siempre la orientación ha sido un punto débil mío. ¡Guau! Wow, como quema la sombrilla. Por aquí se han puesto a esta gente que llevan la sombrilla esta de otro tipo.
pero en general las sombrillas son de rayita azul. Oh, y ahora sí, no hemos perdido mi marido y yo. Parecemos dos tontos en apuro. Primer capítulo. No encontramos la sombrilla. No sé, tan cerca de eso no estábamos. Pues yo qué sé, si damos más vueltas. Si por aquí hemos pasado, pero por lo menos aquí, andando en la orilla sí se puede. Pero andando en la arena donde estábamos descalzos, que hoy estamos a 39 grados, no se puede estar. Así que a ver si encontramos la sombrilla. Figuralo, mi niño se ha salido del parque de este de juego, ha ido hasta donde mi suegra y ha vuelto a ir al parque de juego. No sé cómo lo ha hecho, la verdad. Y nosotros dos adultos, pues perdidos. A mí no me suena tampoco eso, los flotadores esos. Llama a tu hermana, con lo sencillo que es llamarla. Y además que si Ismael no hubiera visto, me hubiera llamado a mí, hubiera dicho mamá, mamá. Y no me ha llamado a mi hijo ni nada. Mira, listando con los flotadores en la cara. Madre mía. Sí, había esa mujer que lleva el burka ese. Esa mujer del burka yo la he visto antes. Sí. Vamos, que la he visto yo. Yo me oriento con eso, con las caras de las personas. Hay una mujer que lleva un burka, me ha llamado la atención. Y me suena de haberla visto. Creo yo, me lo estoy inventando, que también puede ser. Que yo creía que la he visto, ¿no? Porque como está la playa petada, ¿no? Lo siguiente, está a tope. O sea, para aparcar igual, no ha costado trabajo. No sé, a mí me suena todo el mundo ahora mismo. Todas las caras son conocidas y ninguna desconocida. Creo que nos estamos alejando mucho, Ismael, no sé. Nos estamos alejando mucho, de verdad. Solamente veo vendedores, gente. ¿La has visto? Yo me voy a ir a agobiar ya ahora porque voy con él, pero si yo voy sola me empieza a entrar una ansiedad tremenda. O sea, perderme en la playa es como una pesadilla. Como hay tanta gente y tal, te empiezas a desorientar, ¿no? Y siempre Ibar me lo dice de chiquitita, toma un punto de referencia. Toma un punto de referencia, pero aún así, pues es difícil. Que va, estamos alejándonos un montón, no sé. Tu madre ha puesto una mesa con un mantel. Ella ha puesto un mantel de plástico que se ha traído de su casa. Que mi suegra ha traído hasta un mantel. Que por cierto, estamos hoy con mi suegra en la playa, ¿eh? Se ha venido. No la he traído en el coche. Y ya estamos aquí, pero mi marido y yo, dos tontos. ¿A dónde vamos hoy? Mira, de verdad, no sé. ¿Pero por qué no llama a tu hermana por teléfono? Le dices que... Mira, se le va a escapar la colchoneta. Pero cerca, pero si es que llevamos dando vueltas sin ton ni son, no sabemos ni dónde estamos. Madre mía, la aventura de Aurora y su marido en la playa, primer capítulo. Ah, mira, sí, una camiseta de Andalucía, de motorista. Andalucía, tu moto. Andalucía desde tu moto. Yo veis, me quedo observando todo eso, pero claro. Mira, yo qué sé. Y yo creo que a la hora de comer estarán comiendo sin nosotros, por eso no nos buscan. Se están zampando toda la comida. Madre mía. A las 2:30 decían que le iban a traer la comida y supongo que ya es la hora. A mí lo que me resulta raro es que Ismael no me llame. Que en cuanto me ve, viene corriendo. Qué raro, de verdad. Quita el mantel, no sé qué, que tapa la sala. Pequeña la... Sos grande, sos pequeña. ¿Qué? Sos pequeña. Mira. Su marinismo, sí. Pues nada, aquí, día siguiente, después de allá de la playa, de haber estado con mi suegra, mi cuñada, mi niño, mi marido. Al final, pues no estuve grabando mucho porque, bueno, lleva tiempo sin estar así hablando con mi suegra y no me parece apropiado pues estar con el móvil grabando y tal, y pues hay que desconectar, ¿no? Y hablar con la gente. Y aunque a veces haya dicho esto tal de mi suegra, pero mi suegra, la verdad que os lo juro, ya estáis viendo el cambio que he hecho en mi vestimenta, en todo. No me ha dicho ni una sola palabra. A ver, que no me tiene por qué decir nada, ¿no? Pero estamos hablando de otras culturas. Y no me ha dicho absolutamente nada. No se ha metido en nada. Ayer, la verdad, que pasamos un buen día. Eso sí, tiene una fobia a la carretera. Ay, ay, ay. Que parecía yo que me acababa de sacar el carnet de conducir. Cada metro, un paso de peatones. Ten cuidado, que viene gente, qué tal, qué cual. Me puso la cabeza. Hoy quedaba muy rápido. Yo lo juro, iba a la velocidad mínima. Pero él tiene pánico. Ella y mi cuñada, las dos. Y yo digo, seguro que la me dice algo, seguro. Ay, hace un viento. Mira lo que nos ha pasado. Ay, está cerrado. Qué raro, yo pensé que iba a estar abierto hoy.
aunque es domingo, pero como es periodo de rebaja, pensaba que estaba abierto. Me deja el bañador de mi marido en la casa, encima de la cama. Me traigo todas las toallas, todo, que allá las lavé en cuanto vine de la playa, puse, está todo cerrado. Joder. Te va a tocar coger el coche y al de Calón. Ya esto que tiene 5 o 6 bañadores, tiene un montón. Las prisas. Me levanta y prepara todo. Me dice, pues no me baño. Yo, ¿cómo va a estar ahí todo el día sin bañarte? Aunque hoy la verdad es que se está muy bien, hace calor. Han bajado las temperaturas bastante. Pero no le he dicho nada. He pedido permiso porque a mí me dijeron una vez que si sale, estoy hablando de la piscina, si sale ya no puedo volver a entrar, pero le he dicho, mira, que me deja el bañado de mi marido en el coche. Y me han dicho, no pasa nada, a ver si ahora no me deja luego entrar. Y yo no le he dicho nada. Me digo, voy al baño y ya está. Porque a ver, en el fondo se cabría. Me va a decir, a ver si te olvida el bañador. Pero eso, las prisas. Con las prisas, pues lo que pasa. Y he tenido que preparar todo lo de los niños, la ropa de los niños, preparar todas las cosas, vestirnos, repasar un poquito la casa y me deja el bañador allí. Y yo digo, pues corriendo, como tengo la tarjeta metida en el móvil, pago con el móvil, digo, le compro un bañador en Zara o aquí arriba que está, ¿cómo se llama? Esfera, que me dan bañadores, pero está cerrado. Y la otra vez estaba abierto. No sé si ya, no sé, si las rebajas todavía están, todavía quedan. A lo mejor festivo de algo, yo no me he enterado. Ella, el de Carlón pitando, voy a coger el coche. Al primer toque al coche. Paga el parque. Y lo acabamos de aparcar. Paga el parque. Irme al de Carlón. Por lo menos 40 minutos se me van a ir, pero bueno. No va a estar el hombre ahí sin bañarse. Yo digo, a lo mejor allí, en el parque marítimo, venden algún bañador en el kiosco, pero no lo sé. Vamos a ver. Voy a cruzar malamente por aquí. Que no debería de hacerlo. Bueno, aquí hay un paso a peatones. Ya está. Mira, he encontrado. Madre mía. Lo que no nos pasa a nosotros. Madre mía. Y luego el coche empieza a hablar raro. Aquí hay otro paso a peatones. El embrague, me dice el policía en la frontera. Te huele raro el coche. En fin. Luego también otro problema con el pasaporte de Ismael, ¿eh? No, hay que sellar los pasaportes cada vez que entra y sale. Si tienes pasaporte de Ceuta, no. Mi pasaporte está en, lo hice en Ceuta, porque ya sabes que se me perdió el pasaporte cuando fue, cuando me estaba sacando el carnet de conducir, creo que fue, sí, el año pasado, en febrero. Y me hice el pasaporte aquí. Entonces supuestamente ellos lo ven y se creen que, aunque ponga que tú has nacido en Granada, ellos se piensan que eres de aquí, de Ceuta, al estar hecho aquí el pasaporte. Entonces yo no tengo que sellarlo. Y el policía, muchas gracias, el policía se ha liado y no sella el pasaporte del niño. Entonces hemos tenido que volver, parar el coche, se ha bajado mi marido y a llevar el pasaporte a que le pongan el sello. Que me hace gracia porque aquí en Marruecos, la frontera, te revisan el pasaporte 3 veces, pero por un lado, mira, está bien, porque si no te ponen el sello, luego te pueden poner pega a la hora de entrar, que te digan, mire usted tal. Aunque no es tu culpa, porque tú no eres la que pone el sello. Pero oye, estoy todavía cansada. La verdad, semana pasada me metí mucha tralla en el gimnasio. Y no sé cómo hacerlo esta semana. Porque ya la semana que viene ya... Bueno, la semana que viene hoy es domingo. Ya la semana que viene me voy a Granada y charlar con los niños. Me hubiera gustado quedarme aquí para ver la feria de Ceuta. Que por cierto, ya la tienen prácticamente montada. Y nunca hemos ido. Pero bueno... Ya está. Tengo que hacerme la analítica también, que ya tengo cita. Me toca hacerme para ver cómo tengo el tiroides y ver si me tienen que subir o bajar la medicación. Y yo por ahora me encuentro mejor. Es cierto que llevo una semana así con un poquito más de taquicardia, problemas para dormir. Pero yo creo que es normal. El sueño a veces cambia también, el calor. En verano uno duerme peor, se levanta más. No todo hay que achacarlo al tiroides, ¿no? Pero claro. Yo como aún no lo tengo controlado, pues me tienen que hacer los controles cada 6 meses. Así que me toca la analítica y en agosto pues nos vamos al Muñecas 15 días, que han cogido mis padres un piso allí. Nos gusta mucho ir allí. Ay, hablando con vosotros, grabando, se me ha pasado súper rápido el camino hasta aquí. Ay, aquí está el coche. Dirá mi marido que dónde me he metido. Y además el móvil no sé qué le pasa. Yo tengo 2 tarjetas, una para Marruecos y otra para España. No me digas que él se ha quitado la llave. No, menos mal. Porque a mí me gusta hacer las cosas así.
y yo me he sentido mal al no haberle echado el bañador, que no es fallo mío, que él debería de, que ya mayorcito, que no un niño de 5 años. Yo, por ejemplo, a mis niños le insisto muchísimo cuando los ducho. Antes yo les preparaba su pijamita, su ropita, todo. Ahora le insisto en que vayan ellos al cuarto, que saben perfectamente dónde tengo colocado todo, y que vayan ellos a coger su ropa, porque tienen que ser autónomos. No puede ser que a mí no me importa, pero mis padres desde muy pequeñita me enseñaron a hacer todo por mí. Y yo con 11 años llevaba a mi hermana, bueno, las dos no íbamos al cole, en transporte público íbamos y veníamos. Incluso a veces teníamos que ir por la tarde porque teníamos horario jornada partida. No era horario continuo. O a son las 1, 25 grados, no hace mucho calor, ¿eh? Allá hacía el doble, bueno, el doble, hoy perdonadme, allá el doble serían 50, lo que he dicho. Allá estábamos a 35, por lo menos allí en Tetuán. Supongo que aquí igual. Me voy rápido, voy a pagar el parking y voy a comprarle un bañado a este hombre. Lo conseguí. Ahora me falta. Me pica una carrera. Me parecía que me podía haber roto la sandalia. Espero yo ahora que no me digan nada. Entonces, yo voy con el bañado en la mano para decirle, mira, que se lo he dicho, digo, que se me ha olvidado el bañado. Que si no hay todo el día sin bañarse. Es que yo estuve la otra vez cuando tuve el problema de lo de la camiseta, pero me iba refrescando la ducha. No es lo mismo. Mira que dónde me he metido. Como tengo la tarjeta que no me funciona, no sé por qué, he reiniciado el teléfono y no me reconoce ni una tarjeta ni otra. Ahora voy a sacarla del móvil, la voy a volver a meter, pero tengo que sentarme para hacerlo. Como íbamos conduciendo la frontera y todo, ya sabes. Bueno, los niños han sido llagas, porque se han puesto los bañadores en casa. Ha sido llagas y meterse al agua. Sí, mira. Mira esto. No me digáis que esto no es como un paraíso. A mí me encanta. A pesar de que hace viento, mira. Y nos han dicho que tengamos cuidado con las sombrillas, que las pongamos cerradas o bajitas. Pero la zona en la que estamos nosotros no da mucho el viento. Siempre nos solemos poner en la misma zona, pero cuando saqué las entradas, pues estaba llena esa zona. Así que nos hemos puesto hoy en esta. Que aquí es como, por así decirlo, la zona de los niños más pequeñitos, porque aquí no te cubre. Pero conforme te vas metiendo por allí, va cubriendo. Se ha ido mi marido por allí con los niños que querían descubrir. Y yo me quedé para secarme, porque dentro de 40 minutos o así vamos a comer y comer con esto mojado, pues como que no estoy a gusto y me va a dar frío. Y digo, me espero, me quedo aquí tomando el sol, me seco y luego ya después de comer me baño. Ahí tarde para rato. Ahí va Ismael con el churro. Y además que aquí está vacía la piscina, ya estáis viendo. Está vacía. Vacía, vacía, vacía. ¡Hola! Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¡Hola! Sí. Y nada, ya hemos comido donde comimos la otra vez, que la verdad que nos gustó muchísimo. Digo, vamos a repetir allí porque ya os digo que la comida estaba súper buena, comida casera, muy rico. Pero las cosas tienen que pasar. Y muchas veces uno dice, parece que uno inventa el contenido a cosas hechas. Os lo juro que no ha pasado, de verdad. Si no, voy al restaurante y que os lo diga la que cobra, ¿no? La dueña. Pues hoy queríamos paella porque nos gustó muchísimo, la verdad que la paella nos gusta mucho y nos han dicho, dice, ya hasta ahora que eran las 3 menos 5, dice, ya no se puede pedir paella. Digo, bueno, pues ya estoy con traernos dos risotos, que yo nunca la había probado y me apetecía mucho tomar risotos. Y han tardado un montón, una hora, desde que hemos pedido hasta que no han traído el risoto. Habían traído todo lo que es la ensalada, los macarrones para los peques, pero el risotto no. Y yo la verdad, como ya comí la ensalada y demás, yo ya no tenía ganas de risotto, porque ha pasado una hora de reloj, ya como que se me había pasado el hambre. Y la verdad que llevo esta semana que apenas tengo ganas de comer, no estoy comiendo mucho. Y claro, me he levantado y le he dicho al camarero, digo, por favor, digo, ¿cuándo lo van a traer? Porque si, es que ya, yo ya no lo quería, la verdad. No, tal, que lo vamos a traer, y así no han tenido una hora. Al final ya cuando han traído el risotto, yo ya es que ya no tenía ganas de comer y me lo he dejado. La verdad he comido nada, 3 cucharadas. ¿Vamos a leer todo eso? Sí, ahora vamos. ¿Vamos por aquí? He comido 3 cucharadas de arroz y ya está. Y ya no quería más. Entonces cuando iba a pagar se lo he comentado. Me ha dicho, ¿qué tal el arroz? Digo, no estaba bueno, digo, pero no me lo he comido. Y dice la camarera, es verdad que la chiquilla se lo ha dejado todo en el plato. Y la camarera le ha dicho a la dueña, dice,
una hora. Dice, es que es normal que la clienta esté enfadada, entre comillas, porque ha tardado bastante en salir el plato. Y me ha hecho la doña, dice, mira, no te preocupes, dice, te lo voy a, que no te lo voy a cobrar. Dice, porque es que es verdad, ya no te la has comido y ha sido fallo nuestro que hemos tardado bastante más en traer el plato. No es lo normal, dice, pero hemos tenido un problema en la cocina y se ha retrasado el pedido. Y no me lo han cobrado. Eran 14,50 euros, o sea, casi 15 euros el plato de risotto. Mario sí se la comió entero, él es de comer y ahora está ahí durmiendo, que el pobre no para, no para toda la semana de viajar y ahora es como que le da el bajón, ¿no? De estar toda la semana para arriba, para abajo, ahora ya no puede tirar de su alma y está ahí durmiendo como un bebé. No para, en el coche se me duerme, aquí se me duerme. Digo, hay que ver. En la isla yo no reímos, porque es que verdad, me di muchas gracias. Ha comido y ahora son sietecitas. No, pero es normal, el cansancio llega un momento en que tu cuerpo te dice para. Ha sido 4 días de levantarse a las 5 de la mañana para irse. Entonces, bueno, me ha dado el ticket, hemos pagado con la tarjeta y ya que mi marido y yo nos vamos, me pongo a revisar el ticket. Os lo juro, nunca reviso los tickets de ni de compra, ni de restaurante, ni de nada. ¿Por qué? Porque y de hecho, Ismael, no es eso. Y de hecho, además, no, ni me quedo los tickets, los tiro. Y no hay que revisarlos. Yo no lo reviso. Yo es que, vamos, le digo, no quiero ticket, pero hoy lo he cogido. Y figuraros, claro, me he puesto a mirar el ticket y digo, ¿esto qué es? Ponía mixta. Y el número 3. Y digo, si yo no pedí, digo, si era la ensalada. Pero digo, la ensalada, no han cobrado dos ensaladas, 23 euros, solo que ponía mixta, 2, 23 euros. Digo, hemos pedido solamente una ensalada. Entonces no habían cobrado más. Y voy, me doy la vuelta. Y me dice, vale, sí, vete a reclamar. Y me ha dejado tira. Me ha dejado sola y me he ido yo al restaurante otra vez. Me daba fatiga. Más después que me habían puesto el risotto gratis. Pero claro, es que me han cobrado 23 euros de más. No eran 11, eran 23 euros. Me habían cobrado la ensalada y aparte una paella mixta, que yo no había pedido paella. Y me ha hecho la mujer, ay, que no sé qué es lo que ha pasado hoy. Hoy a veces pasan esas cosas, que sale todo mal y ya está. Y al revés le he dicho, digo, tú no te preocupes. Digo, que es totalmente lógico. Cuando uno trabaja, pues ocurren errores y a veces le ocurre a la misma persona y no pasa nada, hay que entenderlo. Y me han devuelto el dinero. Lo he pagado eso en tarjeta, pero me lo ha devuelto en efectivo, es lo mismo. Y ya está, pero es que, ostras, es que era efectivo, es dinero en moneda o en billete. Tarjeta es que lo tienes dentro de una tarjeta, en el banco. El móvil. Bueno, es que él me ve pagando con el móvil y él no sé lo que se puede estar imaginando. Y ya está, eran 23 euros, hay que reclamar, de verdad. Porque a mí me daba fatiga, digo, pero es que me dice la mujer, dice, fatiga ninguna. Mami, son 23 mami, euros, 23 euros, espérate, más. Que iba a ser con 50 euros. Ya, 23 euros son. Si yo no necesito 50 euros. Ya, 23 euros estamos hablando de que si el parque vale 5,50 euros cada persona. No, para, 5,50 euros cada persona. Voy a tirar la toalla. Somos los 4, 5x4, 20. Y encima de esto me sobran, vamos. No me sobra, porque son 5,50, pero prácticamente. Entonces es bastante, bastante dinero, 23 euros. Y ya está, las cosas hablando. Y nada, me he pedido un cafelito de Starbucks aquí en el kiosco. Y estos no paran. Ahora parece que se ha calmado un poco el día porque hacía un viento y un día más raro. Y ahora sí está bastante bien. No paran los niños, no paran estos. Ay.